Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, gracias. Vamos a iniciar. Les voy a compartir el archivo en el grupo para que lo puedan descargar. Solo permítanme subírselos. Buenas noches. Bueno, ¿me confirman ahorita si pueden descargar la hoja? Ya les voy a colocar la encuestilla siempre tradicional. Me ayuda mucho a evaluar quiénes van a estar practicando. Ok, ya está por ahí la hoja, me validan y la encuesta. Muy bien, la noche de hoy vamos a hablar respecto a una nueva forma de hacer tablas. Usualmente venimos trabajando con una tabla donde relacionamos celdas,
ya sea para las diferentes operaciones matemáticas o para crear fórmulas o funciones. Hoy vamos a conocer una variante respecto a lo que es la creación de tablas, que usualmente se le conoce como tablas avanzadas, que es como un intermedio entre la tabla dinámica y la tabla básica, ¿verdad? Es como yo le llamo una baby dinámica. ¿Por qué? Porque todavía no se convierte como una potencialidad, como la dinámica, pero sí tiene muchas facilidades para trabajar. Por ahí también vamos a encontrar unas pequeñas desventajas que les voy a dar unos truquillos para reducirla, pero si la sabemos manejar y la sabemos, como dicen, encontrarle lo bueno a lo malo, vamos a poder a potenciar de manera bastante grande lo que es la parte de estas tablas. Recuérdense que vengo insistiendo. Recuérdense que la eficiencia de Excel viene dada en reducir tiempos o eliminar tiempos de digitación y eliminar tiempos de clics. Y entre menos digitamos, trae como una consecuencia paralela o inconsciente, le podemos llamar así, de evitar errores, tanto de digitación como de ortografía y redacción, que muchas veces necesitamos que la palabra esté escrita correctamente como la hemos definido para poderla correr dentro de una fórmula o una función. Entonces, las tablas avanzadas nos van a permitir tener esa sinergia, ¿verdad? De ir evitando en su medida lo que es una digitación errónea o el tiempo para digitar. Regálame un segundo, solo quiero traer una lámpara que está muy oscuro por acá. Bien, vamos a verla ahorita la hoja, para que podamos abrirla y tenerla lista. Muy bien. Acá tenemos una tabla donde tenemos el modelo. Y todo eso que está ahí no es que, por lo menos en la tabla básica, no es que lo podamos construir solo con aplicar un botón o aplicar un menú, sino que se va construyendo por partes, iniciando desde la digitación hasta la formulación de las diferentes fórmulas o funciones, ¿verdad? Perdón, que tenía una interferencia. Entonces les decía que no tenemos un interferen no tenemos un botón que nos lleve a este estilo que está acá. Sí lo podemos hacer de manera, digamos, como ir trabajando por partes, pero muchas veces no va quedando como puede ser. O sea, las propuestas que nos hace Excel no es la más agradable, por lo menos desde mi punto de vista. Entonces acá, si analizamos, tenemos seis vendedores, tenemos las ventas de cuántos meses, de cuatro, al final tenemos una venta total y pues con eso tenemos un precio de referencia promedio que si ustedes van observando va variando respecto al tiempo. Le voy a marcar unos encabezados en otro color para que vayan distinguiendo algo. Acá
Tenemos unos encabezados que tienen el mismo nombre. Sí, precio promedio por caja. Que dentro de estas tablas se vuelve como normal, ¿verdad? Porque, como dicen, entre locos sabemos lo que hablamos, ¿verdad? Entonces, ahí se logra comprender que no necesito especificar precio promedio de abril, por ejemplo, porque se me vuelve largo el encabezado. ¿Por qué les denoto esto? Porque ya van a ver cuando trajemos con tablas avanzadas. Lo voy a dejar así tal como está y lo vamos a poder trabajar. Entonces, el primer ejercicio va a ser crear una tabla del tipo normal. Aquí para aprovechar, digamos, el no estar digitando, la voy a copiar y la voy a pegar. Le voy a quitar los rellenos y la voy a dejar como una tabla bruta, a secas o simple, no sé cómo le quisieran llamar. O sea, como creada desde el inicio. Y le voy a borrar la fórmula de la venta total, el total de la venta. Y los totales que tenemos en esta fila, vean. Entonces, podemos diferenciar que aquí nos tocaría construir toda esta tabla. Aquí la venta total del mes viene dado por la multiplicación del precio por la cantidad. O sea, estamos hablando de este monto que se encuentra aquí. Luego tenemos esta tabla, tal vez no es necesario que la construyan, sino que estén de una manera observativa, ¿verdad? Tenemos, digamos, de la misma forma la venta, pero si la construyéramos desde el inicio, tendría que irla desarrollando de la siguiente forma, ¿vean? Por ejemplo, tendría que darle igual, multiplicar esta celda por este valor. Como aquí estamos construyendo la tabla, no importa qué arrastremos porque no vamos a perder ningún formato. Y siempre y cuando se respete la tendencia, vean, que tenga la cantidad de cajas vendidas o la cantidad de unidades vendidas y un precio que se vaya dando de la misma forma en columna, puedo como ir reproduciendo la fórmula, dándole clic derecho y pegándola como fórmula hasta llegar al mes 4, ¿verdad? Al mes 4. Revisamos con F2, validamos que en realidad esté calculando lo que deseo. Ahorita está multiplicando la celda G10 por H10, que es el precio. De igual forma, aquí tendríamos que esperar que multiplique J10 por K10. Y el pequeño truco que hemos hecho de copiar y pegar como fórmulas, como la tendencia viene dada, o sea, la tendencia bultos, precios, se va repitiendo de columna en columna, lo puedo hacer fácilmente. Si aquí tuviera otro valor, ¿verdad?, que no fuera uniforme, sí me va a generar algún tipo de problemas. Entonces, ¿cómo decirles? El total de la venta, le voy a poner total de venta aquí, sería de la siguiente forma. No puedo ocupar una función suma, porque la función suma me suma un rango. Y acá, si ustedes notan, pues tenemos los totales de manera separada. O sea, tenemos este total más este total más este total más este total. Entonces lo tengo que hacer como una ecuación, como una fórmula, perdón, porque no tengo una continuidad de los datos como para tomarlos como un rango. Aplicamos el enter y acá lo que les quiero demostrar es todo el tiempo que me estoy tardando, por muy rápido que vaya, para crear esta tabla. O sea, todavía agréguenle que tuve que haber digitado todos estos datos. O en todo caso, los tuve que bajar de un sistema y acomodarlo. O sea, todo este es un tiempo que estoy consumiendo para poderlo trabajar.
Luego acumulo las cantidades. Aquí sí puedo ocupar la función suma porque la función suma se encuentra en un rango. Le doy Enter. Y luego aquí tengo nuevamente la función suma. Y podemos trabajar. Como la tendencia, les digo, ¿verdad? Se repite de aquí hasta acá. Puedo hacer lo siguiente. Seleccionar las tres filas. Y aquí lo que me tengo que fijar es lo siguiente. Este se encuentra en dato general y este se encuentra en dato se encuentra en dato contabilidad. Pero como la tendencia viene dado bultos, espacio en blanco y totales, lo puedo arrastrar a la derecha, porque todo se va dando una misma tendencia. Y me respeta tanto el formato, que es lo que me interesa, el espacio en blanco y que las fórmulas o las funciones estén funcionando según como lo requiere. ¿Vamos bien hasta acá? Me he explicado, como les digo, ahorita estamos en una etapa observativa porque ponernos a hacer esto es algo que creo que ustedes ya lo manejan. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Entonces, ¿cómo la voy a colorear? Aquí, miren, acá donde dice dar formato con tabla, vamos a ver si podemos utilizar un formato sin que me la convierta. Aquí me está pidiendo un rango, entonces no lo puedo utilizar porque me, o sea, por el momento no lo puedo utilizar porque me va a convertir la tabla en algo avanzado que todavía no lo quiero. Entonces, a nivel así, bruto, a nivel simple de una tabla, no puedo utilizar dar formato de tabla porque me lo va a transformar en una tabla avanzada. Todavía no puedo utilizar esto. Entonces, lo que sí puedo utilizar son estilos de celda. Miren, nos vamos a estilos de celda y aquí puedo elegir como celdas que le puedo dar como un énfasis, un título, un estilo que me va generando con hipervínculos algún tipo de color, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo puedo hacer de manera rápida, al igual este. Y la desventaja viene dada, por ejemplo, aquí le voy a poner para que tenga, como se recuerdan antes, cuando imprimían los documentos para lectura, los imprimían de esta forma para que pudiera ver como una, ¿cómo decirle? Que pudiera existir una lectura al momento de imprimir. Todo esto, lo que le repito, lo que le quiero demostrar es el tiempo que me estoy tardando para crear todo esto. Por ahí ya le di una estructura, ya le di una presentación. ¿Qué más puedo trabajar? La desventaja de esto es que si quiero agregar un séptimo vendedor, tendría que darle clic, por lo menos aquí al 16, irme a insertar y le digo insertar filas, miren acá. Y agregaría un séptimo vendedor. Lo voy a dejar ahorita con los mismos datos. Y tendría que validar, vean el rango que tiene la suma. Le voy a dar F2 para que lo vean de las dos formas. Tengo de F10 a F15, o sea que como que no me cambió. Esos son los errorcitos, o son los detallitos que hay que tener cuidado cuando nosotros preparamos tablas, porque esos detallitos así nos hacen quedar mal por no revisar las fórmulas o no revisar Excel. O sea, recuérdense, Excel están, o sea, ayuda tanto, pero a la vez igual puede ser tan traicionero porque el que le da las instrucciones no es una máquina que somos nosotros, ¿verdad? Y nosotros no estamos libres de errores. Entonces aquí hay que corregir el rango, aparte que tuve que agregar una fila casi manual y trabajarlo de esta forma. Y aplico la sumatoria. Por ahí, digamos, he tomado alguna forma de trabajar la parte de una tabla. Bueno, y si le quiero poner más atributos, por ejemplo, que todo esto quede en blanco y que todo esto se encuentre en negrita, todo lo que tengo que configurar. Y luego tengo que ir a configurarla de tal manera que
Que quepa, se recuerda las primeras clases, ¿verdad? Que quepa en una hoja de papel bond, tamaño carta, de que si no va a caber en una hoja, pues se vaya ordenando de manera presentable, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien con esto? ¿Alguna pregunta de lo que he trabajado? Por curiosidad, vamos a ver qué ocurre con el clic derecho. Selecciono la tabla, le doy clic derecho. Y por aquí, digamos, no tengo. Fíjense que ahorita estoy en una versión 2016. Y hacen falta muchos menús que quizás si algún día tenemos la oportunidad de verlos en Office Advanced, en Office, en Excel intermedio, pues ahí se los voy a ampliar. Bien. Entonces veamos. ¿Cómo puedo crear una tabla avanzada? Para esto me voy a volver a traer la tabla. Le voy a dar copiar para evitar la digitación. Le voy a quitar lo que es el formato para que quede a secas. Le voy a quitar las fórmulas principales. O sea, como para que vean viendo lo que puedo trabajar con las fórmulas. Y su primer ejercicio el día de ahora va a ser llevar esta tabla a como la tengo yo. Es decir, que les quede la tabla de esta forma. ¿Sí? Denle en copiar, le quitan las propiedades de los rellenos que tenemos, ¿verdad? Los rellenos de tabla. Y trabajemos esa tabla así, dejémosla así, para que en su momento cuando la transformemos no les cueste tener, o sea, que el procedimiento que vayas a repetir no sea tan largo. Trabajémosla así y me avalan cuando ya la tengan lista. En su momento, ahorita les voy a marcar solo para que tomen conciencia de algo. O sea, cuando me refiero a conciencia, que estén sabedores y entendibles de estas columnas, que tienen una descripción exactamente igual. Me hablan cuando estemos por acá. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Ya lo lograron reproducir? Ahorita no tengo panorama para poder ver a todos de una sola vez, solo puedo ver los más participativos, por alguna razón me los coloca al frente. Entonces, ¿puedo avanzar? ¿Sí? Bien. Vamos a tomar la palabra de Ana Gloria como la del grupo. Ella dice que es la mamá de los pollitos, dice. No. No. Ya basta con lo que tiene ahí en la casa, ¿verdad? Que criar. Bien.
Entonces, vamos a crear la tabla avanzada. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, préstenme atención. Voy a seleccionar la tabla en este rango. Nos vamos a ir al menú insertar. Luego de irnos al menú insertar, damos clic aquí donde dice tabla. Y me va a tirar esa ventanita. Esa ventanita lo que me está validando es el rango que estoy seleccionando, que es desde C12 a P19. Y más que validarlo, me está preguntando si en realidad quiero ese rango o quiero un rango más grande. Por el momento lo vamos a dejar con ese rango y le vamos a marcar que mi tabla lleva encabezados para que lo pueda tratar de una manera distinta. Sí, que lo pueda tratar de una manera distinta. Recuérdense, recuerden algo. Vean cómo se encuentran los nombres de precio prom, fleca, caja, ventas total por mes. En cada uno de los meses, ese valor es igual. O sea, me refiero al texto, ¿verdad? En cada uno de los meses, cada texto es igual, o sea, se repite. Vamos y le damos a aceptar. Y acá me ha creado una tabla avanzada donde me le ha colocado un filtro y me le ha colocado un estilo. ¿Dónde puedo cambiar el estilo? Aquí, miren, me habilita el menú diseño en mi versión de Excel y le doy clic y puedo elegir un estilo de mi gusto, preferencia o necesidad en un momento dado. Por ejemplo, si ustedes quieren llamar mucho el dinero, traten de ocupar algo verde o que el color verde sea uno de sus colores diario, ¿verdad? Entonces, acá ya le di un estilo. Y vean lo que les decía. Acá, miren. Precio prom caja, venta total del mes. Precio prom caja, venta total del mes, me lo ha puesto con un 2. Precio prom caja, me lo ha puesto con un 3, vean. Venta total del mes, me lo ha puesto con un 4. Y así ha ido cambiándomelos. Porque para Excel, lo más seguro que aquí, le voy a quitar el filtro. Lo más seguro que aquí, en este de acá, tenga alguna diferencia de alguna palabra, por eso que lo ha dejado aparte. Aquí le voy a poner, miren, aquí le puse otra vez, lo copié y pegué, aquí lo dejo como 3 y aquí lo dejo como 32, miren. Ya les voy a explicar qué es lo que está pasando, solo lo voy a igualitar. Aquí lo dejo como 33, o sea que Excel no está permitiendo que los datos se repitan, los nombres, ¿verdad? Y aquí le voy a poner 3. Y esta venta total por mes, algo está ocurriendo que no lo reconoce igual. Aquí le voy a poner 1 y aquí le voy a poner 2. Hagan esos cambios si gustan. Voy a acomodar un poquito la tabla para que se pueda ver mejor. Ese es otro que no me gusta de estas tablas, algo que no me gusta que me extiende toda la tabla, así a veces ya la tengo configurada y me la extiende toda a lo ancho. Voy a cambiar el fondo y le voy a poner negrita. Entonces, ahorita lo que necesito es que por favor la conviertan en una tabla avanzada y lleguen a un estilo de su gusto o de su preferencia.
Un estilo del gusto de ustedes. ¿Cómo bueno, vienes acá? Traten de imitar estos nombres, miren, para que cuando hagamos la fórmula, o en todo caso, estemos atentos a lo que vamos a trabajar. Sí, lo que vamos a trabajar. Presten atención un poco a lo que vamos a hacer. En este tipo de tablas, por lo menos a nivel de fila, no es tan importante tener una fila de totales. Entonces, esta fila de total que tengo aquí, se la voy a eliminar y me voy a quedar con puros datos, con los puros datos. Entonces, en este caso, vean lo que vamos a trabajar. Si ustedes notan, cuando nosotros hacemos una, aquí miren, cuando nosotros hacemos una multiplicación, da la referencia de la celda. Y acá, como una tabla avanzada, van a ver dos aspectos. El primer aspecto es el siguiente, que lo vamos a ver bien visual. Nuevamente, multiplico la cantidad por el precio de la caja. Le doy Enter y solo basta calcular el primer dato para que ella sola reproduzca el resto de fórmulas. Ese es el primer dato que hay que fijarnos. Luego, el segundo punto que ustedes pueden ver es que la fórmula o la sintaxis no está agarrando una celda, sino que está capturando el nombre de la columna. Por eso que Excel, si hay una columna con el mismo nombre, él le va agregando automáticamente el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente, porque para él cada una de las columnas es un dato. El hecho de tener arroba y tenerlo entre corchetes implica que estamos trabajando con una forma que es un poquito bastante, bastante avanzado, que se llama matrices. Se miran ahí en ingeniería, se miran en matemáticas 4 y se utilizan para programar. Entonces, lo que está haciendo es multiplicar el valor que se encuentra en ese, o sea, esto es como un administrador de nombre que se ha llamado enero 23. Y entonces ese administrador de nombre abarca este rango de aquí. Lo interesante es que si yo agrego una fila, él se va a actualizar en su rango. No necesito estarlo cambiando, ¿verdad? Entonces acá el arroba indica con el corchete y el nombre de la columna indica que según donde me vaya posicionando, me va a dar de una manera automática el valor. ¿Me he explicado con esto? Entonces aquí el consejo viene dado en que si nosotros vamos a trabajar con tablas avanzadas, procuremos de que los nombres de los encabezados sean lo más breves posibles o lo más cortos posibles y a la vez que no se repitan de columna en columna. Aquí porque, digamos, el precio por cada mes está cambiando, pero no tendría que ocurrir esa parte. Entonces, a los que están practicando, terminen como en su momento les dije que borraran la fórmula, ¿verdad? Terminen de hacer las fórmulas. Si les sale esto, solamente le dan doble clic aquí arriba, en la columna. Y luego les doy unos tips para poder ir mejorando esta tabla. Acá le doy igual por este valor
Y el total sería la suma de el total del mes 1, mes 2. Aquí le he puesto mes 4, tendría que ser mes 3, ¿verdad? Y aquí le he puesto mes 6. Y acá tengo la sumatoria, ¿verdad? El total. Le puedo dar F2 para ver qué está sumando. Y está haciendo una suma de estos cuatro valores. Pero esto que está aquí no es presentable porque dice venta total mes 6. Venta total mes 5, por ejemplo. Aunque tendría que decir, por ejemplo, 4, ¿verdad? Y aquí 4. O sea, esto no es presentable. Y tendría este detalle. Trabajemos hasta acá, por favor. Trabajemos hasta aquí los que puedan llegar. Dime, Luis, ¿tienes alguna consulta? No sé si en el total del mes 3 a usted le ha dado otro valor, porque a mí no me aparece ese. ¿Qué estás multiplicando? El precio por la cantidad. Ah, vamos a ver, el mes 3 por el precio prom. Yo estoy multiplicando. ¿Le aparece 1900 por 3.75? Ajá. Y le da eso, 1903. A mí me da 7125. Vamos a revisar esto por esto. ¿Eso te da? Sí. Bien. Y vean lo que voy a hacer. Ojalá que no me deje mal. Voy a arrastrar y no pierde, miren, no pierde el formato, se recuerda, no pierde el color de la línea, de las filas. Y acá voy a corroborar según la observación de Luis, no vaya a ser que me esté equivocando. Entonces la sintaxis de esta tabla viene dada por el nombre de las columnas. Debe ser ¿cómo podemos hacer para hacer un poquito más presentable la tabla? Vean. Vamos a hacer lo siguiente. Nada más es una recomendación. Cómo puede funcionar al 100, cómo puede funcionar al gusto, ¿verdad? Voy a copiar esto de aquí arriba, miren. Y acá sí le voy a poner, por ejemplo, digamos que estamos trabajando con enero 23. Aquí le puedo poner precio promedio, le voy a poner nada más. Venta enero 23 y lo vamos a reproducir en todo esto. Aquí en vez de enero le voy a decir febrero . Aquí estoy poniendo los títulos como un poquito bastante presentable, ¿verdad? Los encabezados. Precio promedio se lo dejo porque es igual. En vez de enero le pongo febrero. Aquí en vez de enero 23 le voy a poner marzo. Le dejo siempre el precio promedio porque enero, marzo, abril, porque es un dato en común. Enero, febrero, marzo, abril. Aquí sería, perdón, marzo sería, está muy bien, ¿verdad? Venta
aquí en vez de enero, en febrero, marzo, abril, mayo, ¿verdad? Mayo y aquí venta de mayo 23. Y acá le voy a poner venta total. Bien, ¿por qué hago esto? Porque quiero tener una presentación, o sea, quiero tener una tabla presentable versus lo que me aparecen como encabezados. Entonces, aquí lo que puedo hacer es, porque cuando ustedes hagan estas fórmulas y en un momento dado su fórmula sea bien grande, que multipliquen esto, ¿verdad? Luego lo dividen en no sé cuánto y de ahí lo multipliquen por otro valor, se les va a hacer demasiado grande y si en un momento dado les da error, cuando quieran ir a revisar, se les va a complicar mucho. Entonces, acá los encabezados deben de venir con, digamos, con una nomenclatura bastante corta. Y aquí le puedo poner precio promedio 1, venta total mes 1, y puedo ir repitiendo esto. Miren. Aquí sería el febrero, ¿verdad? Feb.23. Aquí PP2. BTM2. El mes 3 sería marzo, sería mar. 23. PPP3. BTM3. Luego sería mayo, ¿verdad? May 23, PP4, BTM4, y aquí le voy a poner VT, que significa venta total. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para que las fórmulas, miren cómo se ha reducido y se ve un poquito más visible, se ve un poquito más manejable, que estoy multiplicando FEB23, que es este, con PP2. Y lo puedo ocultar. Y ya me queda una tabla presentable. Yo en su momento le coloco, digamos, a ver si me lo permite, en formato de celdas, le coloco un doble borde aquí. Y ya esto me indica que hay una celda oculta, que solo yo sé ese, digamos, le voy a poner otro color, que solo yo sé ese secreto, ¿verdad? Y el que sabe manejar Excel. Aquí, esta rayita me está indicando que hay una celda oculta y que el encabezado original o que manda aquí no es el que está arriba. Aquí hay que tener cuidado que si trabajo con filtros, no me van a aparecer ahí arriba. O sea, ahí tendría que como descubrir lo que tengo oculto para poder trabajar con filtros. ¿Me he explicado hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas acá? Si quiero abrir un filtro, lo va a abrir en la celda que tengo como marcada con el rango, ¿verdad? Marcada con el rango. Vean aquí, o sea que si lo oculto, no lo voy a poder ver los filtros, o sea, tendría que como liberarla. Présteme un minuto de atención y vean lo que voy a hacer. Si quiero agregar un nuevo vendedor, regálenme solo un minuto a los que están practicando. Si quiero agregar un nuevo vendedor, le doy en la última celda de la tabla y le doy Tab en el teclado. Tab. Y ustedes pueden notar que me ha creado una nueva fila respetándome el formato. Ya no necesito colorearla como hicimos en la tabla anterior.
Sí, si vieron, ya me toca, y si le vuelvo a agregar otra fila, le doy tab y va respetando el formato, va respetando las fórmulas. Vean, solo como para sustituir los valores que son datos numéricos, ¿verdad? Numéricos. La voy a eliminar porque le quiero mostrar algo más que necesito tenerla llena. ¿Ustedes me dan el avance y continúo o practican? Traten de practicar esta parte. Tal vez no le vayan a cambiar los nombres ahorita porque se les va a hacer demasiado engorroso, pero si, digamos, repitan el nombre de arriba, ustedes ya están claros de que, digamos, reduciendo el nombre de la columna, o perdón, reduciendo el nombre del encabezado, se les va a hacer un poquito más digerible trabajar con las fórmulas a nivel de tabla avanzada. Y tal vez esto a ustedes les va a consumir mucho tiempo por el momento, se pueden quedar un ratito ahí practicándolo, o lo pueden modificar por ahí, ¿verdad? Entonces, en un tiempo libre. Entonces, la idea es que tomen el tips o el consejo que les quiero dar en esa parte. Mira. Estaba ocupado, no sé, aquí estaba ocupado. Entonces, voy a estar acá y digo, porque te va a cansar el carbón. ¿Tú no te gusta? Ya me terminó medio. El menú. Dime, dime, ¿quién me está preguntando? Bien, continuemos, ¿verdad? Quiero ver, veamos otro factor importante. Miren, veamos otro factor importante. Voy a dejar aquí el encabezado abierto. Y cuando nosotros le damos clic en cualquier celda de la tabla, se nos habilita el menú diseño, herramientas de tabla diseño, por lo menos en esta versión. Al fondo, a la izquierda, logran ver que tiene un nombre. Este nombre que está aquí es como para poder personalizar nuestras tablas. ¿Sí? Estas tablas, perdón, esos nombres nos van a servir como para facilitar en un momento el rango. Siempre recomiendo que tengan un nombre corto y que sobre todo lo recuerden, ¿verdad? Esto lo pueden ir viendo también en el administrador de datos. Miren, aquí en el administrador de nombre, perdón, ya está creado mi tabla número 1. La voy a dejar con ese mismo nombre y veamos la utilidad. Me voy a adelantar con unas cuestioncitas que tal vez no, ahorita tal vez no mucho, no tiene la importancia que se fijen cómo es la sintaxis, porque lo van a ver más adelante. Voy a ocupar la función buscar V, donde en función de un criterio, voy a ir a buscar un dato. El dato que yo tengo aquí a mi izquierda, yo le voy a escribir aquí un dato, y él va a ir a buscar en toda la tabla ese dato y me va a arrojar una respuesta. Entonces, en la tabla normal tendría que hacer esto, seleccionarla
Y me dice, se recuerdan, me da un rango, ¿verdad? Me da un rango de C13, así, C13, punto y coma, hasta P19. Y le digo que me arroje la fila 1 y le pongo 0. Entonces, si aquí le pongo, aquí es consulta V, es acá. Permítame que aquí tengo otra versión de Excel. Es este de aquí. Ok, aquí me va a dar un dato. Que busque de aquí hasta acá. Fíjense cómo olvida uno de rápido. Miren, si ya me cambié de máquina y ya me olvidé cómo usarla. Y coloco el dato. E22. Y aquí en vez de colocarle el rango, le coloco el nombre de que tengo en la tabla. Y aquí me puede dar ya, incluso ni me corrió con el rango normal, me corrió más con el nombre de la tabla, ¿verdad? Esa es una de las utilidades de nombrar las tablas de esa forma. No sé si me logré explicar, pero la idea es que dentro de las fórmulas no necesito poner un rango, sino que solo necesito poner el nombre de una tabla similar como hacíamos con un administrador de nombres. También, si nos vamos acá en el diseño, le doy acá, mira, donde dice fila de totales. Al darle fila de totales, me habilita una fila de totales. Y aquí tengo una serie de funciones que puedo ir utilizando sin necesidad de formular, sino que solo le digo suma. Ustedes notan la estructura, miren, notan la estructura o la sintaxis de esa fórmula. Utiliza la función subtotales. Y ¿cómo decirles? Me coloca el BTM1, que significa que está sumando en esa columna, el BTM1. Me voy a ir a una tabla normal y acá tengo la función suma, ¿verdad? Le voy a poner filtros. Y si yo filtro, digamos, por el vendedor 1, noten aquí, dice 43.000 y el vendedor 1 ha vendido solo 3.000. Si le pongo el filtro, me oculta el total. Si yo le dejo el total abierto, aquí lo he filtrado por vendedor y por total, me tira el valor del vendedor, pero en el total me aparece el valor de toda la tabla. O sea, no sé si me explico, me aparece el valor de los 6 vendedores, cuando en realidad solo debería aparecer este mismo valor, 3062. Esa es una de las situaciones cuando tenemos filtros acá. Si aquí lo filtro por vendedor, me está tirando exactamente el valor de solo del vendedor. O sea que el subtotal se va actualizando conforme al filtro que estoy haciendo. O sea, no me deja un total grande. Y aparte que no se oculta, no necesito filtrarlo, no necesito marcarlo para filtrarlo. Aquí, como les digo, puedo jugar con otras. Solo hay que tener cuidado que, digamos, por ejemplo, puedo ocupar un indicador de esta forma. Miren, quiero ver si me lo permite. Promedio. Aquí estoy calculando un promedio. Quiero ver. Aquí, si me lo permiten, puedo decir que las celdas marcadas con rojo significan promedio y las celdas marcadas como un color musgo significan suma. Claro que ahí lo tengo que ir cambiando poquito a poquito, ¿verdad? Lo tengo que ir coloreando, pero puedo trabajar varias funciones a la vez. Aquí puedo calcular, aquí no me sirve el máximo porque es un precio. Aquí lo voy a calcular. Y aquí me está calculando el máximo, el promedio y el total de esta columna de aquí. ¿Lo han logrado ver? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No voy muy rápido. No voy en tren. Ahorita traten de interactuar, ¿verdad? Traten de interactuar con esta fila. Ya les voy a dar el último tips.
Falta un último temito, un último punto ahí. Y para que se los voy a mostrar para que tengan presente. He notado que esta noche está bien calurosa y está bien fácil distraerse. ¿Preguntas aquí? Luis, ¿tienes una pregunta? Perdón. No sé si te quedó levantada la mano. Así quedó. Así quedó. Don Carlitos, ¿cómo va hoy? Pues sí, la verdad que está haciendo un poquito de calor y como dije, está un poquito fácil distraerse. Pues. Sí, y grandes como ahora casi distracciones. no hemos, como ahorita no hemos hecho prácticamente nada, solo estar pendiente de lo que se está haciendo, pues quizás por eso se ha tornado como que un poquito callado el grupo ahora. Sí, es más de atención que de foro, ¿verdad? Que de estar discutiendo. Pero bueno, pero ojalá que, miren, no sé si en realidad he ido muy rápido o he ocupado una técnica distinta, pero en el fondo queda a que lo practiquen. Esta tabla les va a facilitar muchas cosas. Es más, hay ciertas funciones que no corren si no tenemos ese tipo de tabla. Entonces, traten de hacerlo. Voy a tratar de subir lo más rápido posible el video. Y para que puedan practicarlo, si es posible, en lo que se baja, pues lo termino de subir, ya que tiene un periodo de tiempo bastante largo para descargarse. Miren, y por último, regálenme la atención, los últimos 3 minutos, regálenme sus últimos 3 minutos de esta noche. Seleccionamos la tabla y nos vamos al menú que se nos activa, ¿verdad? Que dice diseño. En diseño. Uy, se los voy a deber, miren. Quiero ver, no, está, ya vamos a ver. Aquí está, perdón, en insertar, está en el menú insertar, perdón, en el menú insertar. Logran ver el filtro que se llama segmentación. Le damos clic en segmentación, pero voy a seleccionar la tabla. Voy a seleccionar la tabla, le damos segmentación. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, les voy a deber esta técnica porque esta versión de esta segmentación aquí me está funcionando nada más con las tablas dinámicas, pero en la versión nueva que tengo, en el 2023, perdón, me permite ya trabajarla con las tablas avanzadas. La segmentación lo que me va a dar es que me va a poner un filtro donde no necesito tener este filtro aquí, tal vez quizás por esto. Y me va a permitir filtrar. Mañana, si gusta, lo vemos con la nueva versión. Mañana es sábado, ¿verdad? Lo vemos con la otra versión que tengo de Excel para poderlo ver la parte de segmentar
utilizar esta herramienta, que si ustedes lo tienen ahorita a la mano, pues el procedimiento de memoria es que aquí me va a pedir los campos que yo quiero segmentar. Me aparecen los campos de la tabla, ¿verdad? Bend, End, PP1 y así. Selecciono, digamos, Bend, me va a tirar una imagen similar a esta que tengo aquí, que dice Sync, y ya puedo filtrar, como tengo 6 vendedores, filtro vendedor 1, me va a tirar solo la información del vendedor 1, aquí porque solo hay un dato por vendedor, pero si tuviera una infinidad de datos por vendedor, me marcaría todos los vendedores, todos los datos que he filtrado con ese vendedor. El lunes prometo terminarles de mencionar esto porque aquí tengo la versión 2016. Si alguien lo tiene en una versión más avanzada y puede compartir una imagen, acá Marilu, miren, perfecto. Entonces, Mari, ayúdame. Dale clic donde dice vendedor y te va a tirar un segmento y mandarle una foto al grupo. Que si tuvieras una infinidad de datos, imagínense que tuviéramos los fletes que hemos hecho para toda Nicaragua, ¿verdad? Y ese tiene un código. Filtramos Nicaragua y podemos ver toda la información de la tabla madre de N años de trabajo. Lo que está mostrando Marilu es lo que tendría que mostrarles esta versión, este dato que no lo muestra. Sí, que no lo muestra. No sé, Mari, no, acá está el Mario correcto, ¿verdad? Entonces, lo que acaba de mandar Marilu en el WhatsApp web, ahí ya le ha filtrado por vendedor, incluso le puedes dar, por ahí te habilita una opción para cambiarle de color, para cambiarle de apariencia. Incluso si tenés una columna con fechas, puedes hacer una barra de tiempo por meses, por año o por días. Y repito, ¿verdad? Si tuviéramos una tabla de N datos, por ejemplo, repetidos, podríamos filtrarlo por vendedor y me tira toda la información. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Bueno, pues si no tienen más preguntas, nos quedamos hasta acá. Pasen una feliz noche y nos vemos primero Dios el día lunes. Avancen con la plataforma. El día jueves terminamos esta sesión, esta clase, ¿verdad? Pasen una feliz noche. Buenas noches. Gracias, Marilu. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, sí. Gracias.